Fernández. Que tengan muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este especial evento de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos. La Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas en su espacio en el estado de Oaxaca. Este es un evento muy especial, precisamente de la comisión, en la cual se hará entrega de un nombramiento, también valga la redundancia, muy especial, a una niña, a un jovencita, tan solo 14 años, Aleida Ruiz Sosa, quien desde prácticamente el inicio de su niñez ha estado inmersa en lo que es el mundo del ballet, el mundo del deporte, la cultura. Ya en un momento más les daré a conocer solo brevemente parte de ese gran currículum que tiene. Pero para iniciar, permítanme darle la bienvenida, a lo cual algunos no se encuentran, pero es importante darles a conocer quienes han participado, también han puesto su granito de arena en este evento, de este nombramiento. Primeramente, pues le damos la bienvenida y un agradecimiento a dos jóvenes invitados especiales a este evento, como es Kish Hap González, de tan solo 8 años de edad. A su edad ya es un artista plástico. Ya ustedes al ingresar aquí al teatro vieron indiscutiblemente una mesa que está allá a la entrada con algunas esculturas, con algunos cuadros. Pues precisamente el creador de estas obras de arte es precisamente Kinich Hanap González Hernández, de 8 años de edad. Y también la señora Judith Lascano Luna, en representación de Vania Celorio, quien es campeona en Taekwondo. También le damos el agradecimiento, por supuesto, por su apoyo para este evento, al director del Museo de los Pintores Oaxaqueños, el MUPO, Efraín Morales Sánchez, también a Jorge Bueno, quien es cronista de la ciudad de Oaxaca de Juárez, al director de Arte y Cultura de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Flavio Morales, a Mariana Aragón Mijangos, asesora de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, y por supuesto en este espacio de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña, me doy y me congratulo en agradecerle su presencia a la licenciada Edna Liliana Cortés, que viene en representación de la Secretaría de la Mujer. De la Secretaría de la Mujer. Edna Liliana, bienvenida. También nuestro agradecimiento a José Manuel Pichido, subdirector de la Juventud, Deporte y Recreación, a Nayansi Braburquiri, en representación del fiscal Rubén Vasconcelos Beltrán, Andrea Rodríguez, de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, también compañera de los medios de comunicación, Nadia Altamirano, extraordinaria periodista que es del diario Noticias, a Erika Moscoso, en representación del subdirector de Reinserción Social, a Hernán Iniestra, en representación de la directora de la revista Socialmente, y por supuesto un saludo cordial. Por ahí ahora es su momento de andar como camarógrafo, nuestro querido amigo Eugenio Cabrera, quien es un extraordinario promotor cultural. Muchísimas gracias, Eugenio, por contar con tu presencia. Y bueno, para iniciar formalmente, después de estos agradecimientos, estos saludos, iniciar formalmente este evento, me tomo el atrevimiento de pedirle, por favor, al diputado y maestro de derecho, el maestro en derecho Luis Alfonso Silva Romo, quien actualmente es diputado, consejero parlamentario. Por favor, diputado, con el gusto de saludarle, le solicito por favor a su presencia y su mensaje, por favor, acá para quienes están presentes. Muchísimas gracias, Cornelio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias a la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos por organizar este evento y por invitarme. Como ya lo dijeron, mi nombre es Luis Alfonso Silva Romo. Soy diputado local por el Distrito 14, que es la zona norte del municipio de Oaxaca de Juárez,
Y hoy me siento honrado de acompañar a la comisión, en especial al teniente Manuel Guzmán, quien es el representante del estado de Oaxaca de esta institución, que genera mucho, pero genera mucho gracias a las actividades constantes que sus integrantes están sosteniendo todo el tiempo. Hoy vamos a presenciar el abanderamiento, el otorgamiento de una categoría de representante a una persona muy joven, a una adolescente, pudiéramos decirlo, casi niña, pero que siendo tan joven ha logrado destacar mucho en diversas materias. Ella ya ha escrito un libro de cuentos, ella es una atleta de alto rendimiento y es artista también. Estoy seguro que ella, Aleida Sosa, será la mejor representante que pueda tener la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para representar y para poder inspirar a otros niños, a otros adolescentes y también a los adultos, de que las cosas se pueden hacer mejor, de que si se pone empeño y que si se pone el corazón en la actividad más simple o en algo, una empresa muy grande, las cosas pueden mejorar. Yo estoy seguro que Oaxaca y México se encuentran en tiempos de cambio profundo y hoy es la juventud la que tiene que decir qué sigue. ¿Qué sigue en México? ¿Cómo vamos a acomodarnos? ¿Cómo vamos a trabajar para hacer una sociedad más armónica? Para hacer un mejor México y un mejor Oaxaca. Les agradezco mucho la invitación. Enhorabuena por Aleida y muchísimas gracias. Que tengan muy buena tarde y continuemos el programa. Gracias, muchas gracias por sus palabras, estimado legislador. Y bueno, hablar de el motivo de este evento especial de la comisión el día de hoy, pues no me alcanzaría este tiempo, ni esta tarde, y se lo digo con conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de conocer a Leida Ruiz Sosa cuando tenía 13 años de edad, cuando ya había recorrido Cuba, cuando ya había recorrido algunos espacios en Estados Unidos y Europa. Y bueno, les doy a conocer una pequeña síntesis de lo que ha sido el trabajo de Aleida Ruiz Sosa. Ella ha sido Premio Estatal de la Juventud 2017 sin ser joven. Es la primera niña que recibe el Premio Estatal de la Juventud de manos del gobernador del estado. Ha recibido el galardón de oro José Vasconcelos 2018, reconocimiento por la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos 2019 y Premio Municipal de la Juventud 2019. Aleida Ruiz Sosa nació en Oaxaca de Juárez el 28 de mayo del 2005. Estudia ballet de manera particular con el maestro Ramiro Alonso en la ciudad de Oaxaca y su ensayador Gregory Osset en la Ciudad de México. Terminó su primaria a los 10 años con un promedio de 9.5 en el programa MBIT 10-14 y actualmente cursa tercero de secundaria en la modalidad de homeschooling. Es bailarina de ballet, practica gimnasia y es cinta negra, segundo dan de taekwondo. Se ha educado y bailado en distintos estados del país y en el extranjero. Finalista en el quinto concurso internacional de ballet infantil en Cuba, seleccionada para la gala de ballet en el Teatro Nacional de Cuba, con dos participaciones de ballet clásico, La Bruja y Alebrije. Ha sido aceptada en programas de verano como Joffrey Ballet en Nueva York en el 2015 y 2016, El Bolshoi para 14 y más en Moscú 2017 y 2018, a pesar de ser menor para el programa. Aceptado para varios programas dos años consecutivos, 2015-2016, como el New York Center Youth Ballet Intensive con Joffrey Miami Joffrey. En el 2019 obtuvo una beca del 100% para el Conservatorio de Danza Profesional 2019 en Madrid, España. Ha protagonizado obras como las siguientes: Dominique, Extrañando a Mamá, en la que fue representante para concientizar la prevención del cáncer en la mujer y donar lo recaudado en las entradas a dos niñas con cáncer. Sobre un sueño, en la cual
pudo invitar de manera gratuita a grupos de niños vulnerables. Buzón del Tiempo, en el Teatro Francisco Javier Clavijero, en Veracruz. Ha bailado para adultos mayores de asilos en la Ciudad de México y en la entidad oaxaqueña. Actualmente, dirige un taller de ballet, expresión corporal y acondicionamiento físico en el Centro de Reinserción Femenil de Taribet, dirigido a las mujeres en reclusión y a sus hijos. En este punto, quiero hacer un énfasis. Es la primer niña, hoy la primer joven, que entra y le es permitido entrar a un centro penitenciario. Como yo le comentaba, indiscutiblemente que muchos niños y niñas entran a los centros penitenciarios los fines de semana o temporada de vacaciones, porque desafortunadamente su padre o su madre o algún familiar, pues por alguna situación de la vida se encuentran recluidos. Aleida Ruiz Sosa es la primer joven que tiene la autorización de dar un curso taller en un centro penitenciario, la cual no lo está haciendo ni por una semana ni por dos, sino son 6 meses de trabajo arduo con los hijos de las internas y con las mismas internas en Taribet. Es este taller de ballet y expresión corporal y acondicionamiento físico precisamente allá en Taribet. También creó el taller Baila para liberar tus emociones para niños con cáncer, que fue impartido en Sonora, en Veracruz, en Puebla y también aquí en la capital del estado de Oaxaca. Ha sido columnista en la revista internacional Un Vistazo. Ha obtenido el primer lugar en la categoría Cuento en el concurso El Globo 2016 y actualmente está en proceso de la publicación de su colección de cuentos Arcoíris, con la temática de la mujer. A sus 14 años, Aleida Ruiz Sosa ha hecho algunas expresiones de lo que es la situación de la mujer, no solo en México, sino en el mundo. Esto solamente es una síntesis de todo el trabajo que viene realizando Aleida Ruiz Sosa, quien hoy precisamente pues recibe este importante nombramiento. Y después de esto continuamos para que ustedes conozcan el por qué se le entrega este nombramiento, el por qué la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas le hace este nombramiento a Aleida Ruiz Sosa. Yo le voy a solicitar al comisionado presidente de esta comisión, el teniente Manuel Guzmán García, por favor, me acompañe aquí en este lugar y les ponga a ustedes esta situación. Por favor, teniente. Muchas gracias, Cornelio. Muy buenas tardes a todos ustedes. Es para mí un gran honor estar en una instalación de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y bueno, en esta ocasión, antes de comentarles a ustedes el porqué del nombramiento de Aleida, quisiera yo darle un agradecimiento al señor licenciado Flavio Morales, director de Arte y Cultura de nuestra máxima casa de estudios. Muchas gracias, licenciado, por su hospitalidad, por su disposición y por su afecto al proyecto. Así también, un gran agradecimiento a dos extraordinarios catedráticos. Uno de la Facultad de Odontología, que es el doctor Pedro Gámez Hernández. Muchas gracias, doctor. Y al señor licenciado Juan Alvarado, catedrático de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias a los dos, doctor. Y también un especial reconocimiento al licenciado Luis Alfonso Silva Romo, que es abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez. Y aprovechando su presencia, estimado diputado, suplico su valiosa intervención para que a ninguno de los estudiantes de esta universidad
les haga falta la beca Benito Juárez. Muchas gracias. Bueno, pues yo quisiera comentarles a ustedes, la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas tiene representación en 22 países del cono sur de América Latina y el Caribe y en cada uno de los estados de la República Mexicana. Somos una organización no gubernamental vinculada a la ONU, a la OEA y a la UNESCO. No tenemos ninguna vinculación institucional con ningún tipo de gobiernos y somos autónomos y esencialmente sociales. Nuestro concepto y nuestra visión es la sociedad. Sin embargo, hemos firmado varios acuerdos y convenios con instituciones del gobierno federal, del gobierno del estado, y los gobiernos municipales, para que nos puedan ayudar a seguir impulsando la misión principal de nuestra organización, que es el fortalecimiento de la cultura de respeto a los derechos humanos. Ese término de derechos humanos que tantas veces escuchamos y que es tan complicado, más en estos tiempos de extrema violencia, es necesario que vayamos rescatando el sentido, nuestro sentido social, el respeto mutuo entre las personas. Y es por eso que el día de hoy, por toda la trayectoria que ya comentó Cornelio, la comisión a mi cargo en este momento va a nombrar como embajadora de la cultura de la paz a la señorita Aleida Ruiz Sosa. Es una representación que va a tener en Iberoamérica y el Caribe. Nuestro presidente en Iberoamérica y el Caribe está por llegar. Se retrasó un poco su llegada aquí a Oaxaca, pero ya los estará saludando en breve. Y la idea es buscar grandes referentes sociales en donde los jóvenes puedan saber. Ah, pues ya llegó nuestro presidente de América Latina y el Caribe, el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez. Bienvenido, mi estimado doctor. Buscar, decía yo, referentes sociales en donde los jóvenes puedan comprender que si se quiere, sí se puede. Y ahora es el momento precisamente de los jóvenes, para que dejen de ser simples observadores y pasen a ser protagonistas de su propia historia. Es una historia diferente, una historia matizada con más valor, con más empuje, con más visión de presente y de futuro. Las generaciones de ustedes, los jóvenes, son los que van a hacer que este país crezca. Son los que van a lograr más adelante que Oaxaca pudiera salir de esa pobreza marginal y estacionaria que nos lacera tanto. Está en ustedes esa gran esperanza. Y yo siento que en esta institución educativa se están formando esos grandes líderes que en el futuro nos van a hacer sentir orgullo y emoción de haberlos saludado cuando eran estudiantes. Ese es el sentido de nuestra comisión. Y sobre todo nos interesan tres sectores sociales: la niñez, las mujeres y la tercera edad. Los hombres no se sientan excluidos, también nos interesan, pero estamos focalizando esa gran intención y ese gran interés en estos sectores, porque la mujer da vida, el sentido de la vida. La mujer es la variante económica más importante a nivel mundial, porque ha sabido demostrar que puede organizarse y administrarse a sí misma, administrar un hogar, y por supuesto sabrá administrar una responsabilidad en cualquier tipo de empresa y en cualquier tipo de gobierno. Luego entonces, hoy es una muestra de que necesitamos de mujeres poderosas, que no se dejen engañar, que no se dejen intimidar, que no se dejen golpear. Al contrario, que sepan actuar con dignidad y fortaleza para sacar adelante todos esos retos que tienen enfrente.
y que con nosotros los varones, en el sentido más preciso y exacto de la equidad de género, podamos sumar inteligencias y capacidades para que juntos los dos géneros podamos, pues, caminar y conciliar, alcanzar y lograr, triunfar. Yo siento que en estos momentos, sin el menor miedo a equivocarme, estoy hablando con los mejores estudiantes de Oaxaca. Así lo siento, así lo creo, y así se les puede calificar a todos y cada uno de ustedes, porque pertenecen a una universidad pública, emanada del pueblo y que va para el pueblo. Muchas gracias, y vamos a ver a continuación ahora el siguiente número, que va a ser una presentación ya de arreglo. Gracias, teniente. Gracias por sus palabras. Mi estimado doctor Víctor Hugo, sea usted bienvenido. Gracias. Sabemos que pasó usted penurias ahí en la carretera, pero ya está usted por acá. Sea usted bienvenido. Y bien, como lo comentaba el teniente, antes de dar paso ya a una serie de presentaciones, en las cuales, por supuesto, van a disfrutar de las ejecuciones dancísticas de Aleida. Nuestro agradecimiento también para Daniel Muñoz y Janet González de la Academia Nuevo Amanecer, así como Andrea Armas de la Academia Vaganova, Nacheli Perzabal de la Academia Alegro y Eduardo Silva Bailarín, que es un bailarín de folclore. Eduardo Silva Bailarín de folclore. Así es que un aplauso para todos ellos, por favor. Y bien, pues llegó el momento. Ahora sí, como su servidor lo dice, llegó el momento de agasajar la vista y de darnos, pues, el lujo de ver a extraordinarios bailarines. Vamos a tener 8 presentaciones, en las cuales, por supuesto, que tendrá sus espacios especiales a Aleida Ruiz Sosa. Así es de que a nuestro querido Tony allá en cabina, yo le pido que, pues, estemos listos y iniciamos con este programa, en la cual, pues, damos el paso a esta presentación de Variación Clásica Raimonda, de Paoli Armas. Dejo el escenario para los grandes artistas que en este momento se presentan. Okay.
presentación de Variación Clásica Raimonda. Y ahora viene la presencia en su primer número, precisamente de Aleida Ruiz Sosa, acompañada de Eduardo Silva, y nos presenta Tilingo Lingo, una fusión de ballet clásico y danza folclórica. El aplauso para Aleida Ruiz Sosa. Universidad Autónoma de Paz de Oaxaca. O sea, no nada más está en la Cámara de Diputados, ¿verdad, señor legislador? Bien, entonces está en el escenario esta coreografía grupal de Leñadores. Thank you.
extraordinaria presentación coreográfica grupal Leñadores. Y bien, continuamos con esta presentación. Ahora viene como número 4 una presentación de una canción de Rubí Ibarra, Grand Bats Classic. Por allá en cabina es la número 4. Continuamos con esta presentación. Continuamos con esta presentación inigualable acá. En mi calidad de comisionado nacional por la defensa de la libertad de expresión y prensa de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, agradezco la presencia de las comisionadas y comisionados que se encuentran aquí también presentes en este extraordinario evento. Y tenemos la siguiente presentación precisamente de Aleida Ruiz Sosa y Daniel Muñoz en el track número 5. Esto es Gran. Recibamos a Aleida Ruiz Sosa. La 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 la
Continuamos con la presentación en este magnífico escenario. Ahora viene una presentación y una creación de Mía Sánchez, y esto es Built, acá en el escenario de este magnífico teatro. Built, de Mía Sánchez. El 90% de los géneros musicales que escuchamos en las emisoras de radio provienen precisamente primero de la música clásica, obviamente de lo que se ocupa en el ballet. ¿Y por qué se los comento? Porque thank you.
Venga, un aplauso fuerte con esta presentación coreográfica grupal de la Academia Alegro. Esto fue Nereidas en versión ballet. Venga, un aplauso nuevamente para ella. Bien, continuamos precisamente en este magnífico escenario, acá en las instalaciones de la Alma Mater de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Y lo que a ustedes a continuación van a ver es precisamente una presentación de Aleida Ruiz Sosa, que le ha valido incontables felicitaciones en México y el mundo, donde se ha presentado. Así es de que van a ver ustedes a Aleida Ruiz Sosa y en esto que se denomina el jarabe tapatío. Con ustedes, Aleida Ruiz Sosa. De este magnífico teatro de la máxima casa de estudios de Oaxaca, la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Por favor, si me hacen el favor de pasar todos para que les rindemos un amplio aplauso. Así es de que yo les solicito a todos, por favor, que pasen aquí al escenario. Y en lo que se van juntando aquí en este escenario, quiero comentarles que la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas, el próximo 17 de este mes de octubre,
a las 10 de la mañana en las instalaciones de la Hemeroteca Pública, Néstor Sánchez les hará entrega precisamente de un reconocimiento a estos extraordinarios artistas que han estado esta tarde acá, en este escenario de la Universidad Autónoma de Juárez de Oaxaca. Conforme vayan pasando, indiscutiblemente, yo creo que el aplauso, como dicen, es el alimento del artista. Así de que espero que esta tarde nuestros artistas no se queden con hambre. Venga, venga el aplauso. Y bueno, nos faltan más todavía. Así de que todos. Venga ese aplauso. Y por supuesto que le pedimos a Leila, que ya está por allí en condiciones de venir, ya tomó airecito. Un momentito, bueno, perfecto. Pues aquí está. Estos son los artistas que han estado en esta tarde en este escenario. Y ahora que están aquí presentes, nuevamente les comento que el próximo 17 de este mes de octubre será un honor para quienes integramos la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas contar con su presencia en la Hemeroteca Pública, Néstor Sánchez, para entregarles un más que merecido reconocimiento por su gran trabajo, su talento, su capacidad y sobre todo esto que requiere de mucha, mucha disciplina. Ale, por favor, hija. Adelante, por favor. Ahí está Aleida. Listo. Y aprovechando que estás acá, Ale, voy a tomarme el atrevimiento de pedir acá la presencia, porque Ale también, obviamente, indiscutiblemente tiene unas palabras para todos ustedes. Nos aguantamos un momentito. Yo voy a pedir la presencia en este escenario de mi querido doctor Víctor Hugo Gutiérrez, por favor, doctor, y de el teniente Manuel Guzmán, presidente comisionado de la comisión, para, pues bueno, aparte de felicitar a Leida, hacer la entrega, sus palabras y el momento que todos esperamos, la entrega de este nombramiento. Por favor, teniente. Le cedo por acá, por favor, aquí le. Sí, claro que sí, cómo no. Ojalá que nos puedan acompañar todos nuestros comisionados: Gustavo, Eric, el doctor Gámez, Mariana. Que nos puedan acompañar, por favor. También por aquí solicitamos la presencia de Kimmich, por favor, de nuestro artista, escultor, pintor, de tan solo 8 años, que haga presencia, por favor, acá, en este escenario. ¿Cuánto se le diga, teniente? Voy a dar lectura, de acuerdo a nuestro protocolo, con la venia de nuestro presidente de Iberoamérica y el Caribe, de el nombramiento de la señorita Ley. En base a los estatutos del artículo 6 de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, en el que se señala la apertura de comisiones estatales en las 32 entidades federativas, mismas que se encuentran enmarcadas en el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene a bien designar a la señorita Aleida Ruiz Sosa como embajadora de la cultura de la paz en Iberoamérica y el Caribe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Oaxaca de Juárez, 11 de octubre del 2019. Firman este documento el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Yáñez, comisionado presidente para América Latina y el Caribe, la doctora Caritina Islas Maldonado, presidenta del Consejo en México y en América Latina, y su servidor, el teniente Manuel Guzmán, comisionado presidente en el estado de Oaxaca. Ha sido usted formalmente designada. Si es tan amable, mi presidente, entregarle su nombramiento.
Voy a pedirle al licenciado Luis Alfonso Silva ser tan amable de colocarle el gafete distintivo. Al licenciado Juan Alvarado, sea tan amable, por favor, licenciado, de colocarle la medalla distintiva. Y le vamos a pedir a su mamá, Ariadna, que sea tan amable de colocarle el pin que la distingue como embajadora de la cultura de la paz. Ha sido designada en este acto protocolario y bueno, seguimos con el programa. Como teniente, pues ahí está ya el nombramiento como embajadora por la paz de Aleida Ruiz Sosa. Y Aleida, sabemos que tienes unas palabras para todos quienes están aquí presentes e indiscutiblemente lo que salga, como decimos, de ti. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero decirles que cuando el teniente Manuel Guzmán me dijo que sí quería asumirme como embajadora de la paz, yo dije claro que sí, ¿no? Muy honesta, muy segura, pero momentos después me hizo una pregunta y me dije, ¿qué hice, no? ¿Qué hice? Porque el miedo me invadió en ese momento y por lo que sabía que todo esto implicaba responsabilidad, implicaba ser el ejemplo que todos ustedes quieren que sea, y pues estoy muy contenta por poder estar aquí el día de hoy. Este miedo, esta duda, me hizo dudar de mí misma, pero como creo firmemente, como me han dicho mis padres, mi familia, que la única opción para hacer cosas grandes, cosas maravillosas, es quitarle el poder a tus miedos. Y hoy aquí estoy hablando ante ustedes, muy segura, muy confiada en mí misma y confiando en este proyecto que dirige el teniente Manuel Guzmán en pro de la sociedad. Quiero decirles que estoy decidida a hacer buenas acciones y hacer cambios positivos, y que por muy mínimas que sean estas acciones, como una gran mujer lo dijo, Madre Teresa de Calcuta, aunque a veces pensamos que solo lo que hacemos es una gota en el mar, ese mar sería menos sin esa gota. Y aunque solo soy una gota, quiero ser una gota que sume buenas acciones a nuestra sociedad hoy en día, porque más que nunca Oaxaca está pasando por una crisis en materia de seguridad, y esto pues es evidente porque también tenemos homicidios, delincuencia a plena luz del día en lugares congregados. Y algo que también me ha dejado muy impactada tanto como mujer y como joven, es que Oaxaca también ocupa uno de los estados con mayor violencia feminicida. Y esto, todas estas estadísticas, pues nos tienen que aliar como seres humanos, como adultos, para prevenir todo esto. Porque tenemos estadísticas, por ejemplo, en la violencia feminicida, tenemos también estadísticas que dicen que 45 de cada 100 mujeres son violentadas por su última o actual pareja. También tenemos otra que es que el 40% de las mujeres oaxaqueñas han sufrido algún tipo de agresión y 40% han requerido atención médica. Y aunque pueda haber violencia psicológicamente, emocionalmente, la física es la que arriesga uno su vida. Y hoy, más que nunca, para bajar estos índices, como vuelvo a repetir, tenemos que aliarnos, tenemos que concientizar a los jóvenes, hacer buenas acciones para que estos índices bajen. Creo que hoy, más que nunca, tenemos que darnos cuenta de lo que pasa en nuestra sociedad
y estorbar y esto estorba todo eso que dije anteriormente. Por ejemplo, a los jóvenes nos estorban todas estas tragedias que suceden día en día, como la violencia, la pobreza, el racismo, la desigualdad de género. Todas estas cosas tenemos que irlas quitando poco a poco para que nos dejen soñar, porque seamos honestos, no todos nacimos con las mismas posibilidades de ser lo que queremos. Hace un tiempo, caminando por la calle, vi a un niño que evidentemente sufría un maltrato y violencia intrafamiliar, y me pregunté, ¿a qué soñarán estos niños que viven en estas terribles condiciones? ¿A qué soñarán estos niños que hablan las estadísticas? ¿A qué soñarán estos niños que mueren en su propia casa a manos de algún familiar? Y tristemente me respondí que tal vez ellos no sueñan con ser el mejor futbolista del mundo o el mejor astronauta del mundo. Tal vez ellos sueñan con sobrevivir, con escapar, con vivir en igualdad de género. ¿Qué se puede soñar cuando vivimos en alerta de género? Pues se sueña con la igualdad, se sueña con seguridad, algo que no debería ser un sueño, debería ser algo seguro y un derecho. En fin, una lista interminable de cosas nos estorba para soñar. Todas esas tragedias adormecen nuestros sueños. Cuando yo sufrí bullying por un maestro de ballet, en esa etapa, pues me apagué un poco, ¿no? Apagué un poco mi pasión, un poco mis sueños, pero afortunadamente tengo maravillosas personas que me han sabido apoyar en todo eso y salido adelante también. Pero sin embargo, hay niños, jóvenes y personas que aún lo viven, que están viviendo en este momento estas cosas malas. Y hoy más que nunca debemos ser personas de ejemplo, personas que sigamos a un ejemplo cercano. El ejemplo más cercano para mí siempre ha sido mi abuelita. Ella ha sido la base de todos en la familia, ha sabido criar buenos hijos y en mi caso pues buenos tíos. Ella es la base de todo, tiene un gran corazón y uno de sus sueños, que me ha contado que sus sueños que por diversos motivos no se han podido cumplir, es que ella quiere hacer un albergue para los niños, ¿no? Quiere brindarles salud, comida, seguridad y sobre todo, todo su amor de ella. Y ahora ya no está aquí, pero le digo que cumplimos ahora el mismo objetivo, el mismo sueño y que este nombramiento es para ella. Gracias. Usted tiene en el las palabras de Alberta Ruiz Sosa. Y doctor, le pido por favor sus palabras en este. Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Teniente Manuel Guzmán, comisionado en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca, comisionados que nos hacen favor de acompañarnos el día de hoy, los artistas que amablemente nos deleitaron con su trabajo y personalidades y algunas personas que están aquí, muchas gracias por estar con nosotros. La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos se honra dar este reconocimiento de cultura de paz a Leida, ya que el trabajo que se viene realizando en América Latina, como ella lo acaba de comentar, es muy titánico. Si ustedes han visto las noticias, el país hermano del Ecuador está viviendo momentos muy complicados en la cuestión de su sociedad civil, violaciones de derechos humanos. Nicaragua también, y muchos de nosotros sabemos que también Venezuela, los movimientos migratorios. Y México, pues no, también no lo podemos dejar atrás, la frontera norte con problemas bastante serios de hermanos centroamericanos. El trabajo efectivamente es titánico y nos da mucho valor de que jóvenes, jovencitas con una edad muy, muy prematura, estén pensando en salvar al mundo, al país, a América Latina. Sabemos que son tiempos muy difíciles, pero el trabajo de la comisión es de cada uno de nosotros. Es para mí, la verdad, un honor estar aquí con ustedes y hacer reconocer a jóvenes entusiastas que nos motivan, que nos dan fuerza, que nos dan valor, que con su ejemplo nos permiten guiar ese camino. Y también me voy a referir al teniente Guzmán,
que dentro de la comisión de nosotros aquí en México es un ejemplo de trabajo y de tenacidad. La comisión tiene representación en Puebla, tiene representación en Nuevo León, en Yucatán, en Saltillo, en el Estado de México, donde acaba de comentar los problemas de feminicidio, y que realmente Oaxaca siempre nos ha puesto, o siempre nos ha dado el ejemplo de guiar, y de mujeres y de hombres talentosos. De hecho, ustedes saben que Oaxaca ha dado para el mundo grandes hombres. Es increíble que cuando uno viaja a América Latina, el Benemérito de las Américas es reconocido hasta la Patagonia, en Argentina, en Uruguay. Conocen bien el legado mexicano de ese hombre que nos dio la República, que el día de hoy nosotros gozamos en estas garantías constitucionales y los derechos humanos. Me voy a permitir darle una medalla de reconocimiento al teniente, si me hace favor, por el trabajo que ha venido desempeñando en este trabajo en Oaxaca, que es un ejemplo de virtud y de trabajo para esta comisión. Para finalizar, solo me resta decir y agradecerle infinitamente a todos los comisionados el trabajo que viene desempeñándose. Nosotros ya arrancamos con el Instituto de Derechos Humanos, Instituto Iberoamericano de Derechos Humanos y Ciencias Jurídicas, donde estamos trabajando directamente lo que es las resoluciones de la Corte Interamericana y de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos. El trabajo sigue, continúa, la labor a través de Cultura de Paz que hacen estos artistas, a través de Aleita, que agradecemos mucho que se sume a este trabajo, va a ser una piedra fundamental para que muchos niños puedan seguir ese camino que tanto necesitamos. Muchas gracias. Pues antes de cerrar este evento y una invitación que nos tiene el teniente, yo me voy a tomar el atrevimiento de pedir en este escenario a una gran mujer, luchadora desde hace muchísimos años, y me consta porque digo, en estos 40 años que llevo en el medio periodístico, he conocido su enorme labor, y yo creo que es menester de escuchar brevemente sus palabras. Edna Liliana, por favor, ven a este escenario, y yo sé que tienes algo que decir, porque has luchado durante muchos años por el empoderamiento de la mujer, no solamente aquí en Oaxaca. Muchas gracias. Primero, quiero felicitar a Leida, es todo un talento tenerte nosotras, y la verdad es que estamos muy felices de que se te reconozca. Te vimos el gran talento artístico que tienes. Sabemos también que, según tu currículum, que eres una deportista que tiene una forma muy metódica de crecer. Pero también escuchamos tus palabras y tu preocupación por el mundo y el mundo que vivimos las mujeres ante la violencia de género. Me parece que las mujeres oaxaqueñas siguen haciendo brecha para poder demostrar que somos las mujeres quienes tenemos que alzar la voz para mejorar nuestro mundo, esa voz que tienen que escuchar muchos hombres para sumarse a la causa en favor de la no violencia contra las mujeres. Quiero agradecer también la amable invitación que nos hizo la Comisión Interamericana, Iberoamericana de Derechos Humanos por el Desarrollo de las Américas. Muchas gracias a nombre de la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Pues quisiera comentar que efectivamente, el tema de la violencia de género contra las mujeres es un tema que nos debe preocupar a todos y a todas. Es una situación de verdadera desesperación que vivimos muchas mujeres. Efectivamente, la Encuesta Nacional de Relaciones en los Hogares 2016, el DIRE 2016, nos dice que más del 60, el 63.7% de las mujeres
podemos narrar episodios de violencia vividos al interior de nuestras propias familias. Y eso significa que el 63.7% de las mujeres hemos tenido un agresor a nuestro lado en nuestra propia familia. Y eso también nos hace hacer un análisis especial. El tema del combate a la violencia contra las mujeres no es un tema de mujeres. No somos las mujeres quienes debemos pensar en no dejarnos golpear. Ninguna da su permiso para ser golpeada. Esta reflexión es también porque no somos las mujeres quienes debemos detener la violencia contra nosotras. Es toda la sociedad, incluyendo a hombres y a mujeres. Queremos nosotras que se detenga la violencia en las calles, que no haya mayor índice delictivo, y debemos de empezar por la violencia familiar. Justamente en las últimas reuniones que hemos tenido con algunas instituciones de seguridad, justamente en el cumplimiento de las medidas que incluye en la declaratoria de alerta de violencia de género, hemos visto que los lugares donde hay mayor incidencia de violencia familiar son exactamente los mismos, donde hay mayor índice delictivo. Todavía no tenemos exactamente el estudio que nos diga si hay una relación entre un índice y el otro, pero esto es algo muy coincidente en todos los municipios que tienen violencia en el ámbito social, comunitario, empatan estas cifras. Y entonces, ¿por dónde debemos de iniciar el combate a la violencia? En nuestras casas, en nuestras familias, fomentando el respeto hacia las mujeres, hacia las niñas, hacia las adolescentes, hacia las mujeres adultas y a las mujeres mayores. ¿Por qué? Porque queremos que este mundo empiece por vivir la paz, y tiene que ser a través de caminar de la mano hombres y mujeres para construir mejor nuestro mundo. Es por eso que el nombramiento del día de hoy a nuestra amiga Aleida Sosa es de suma importancia, porque ella es un ejemplo de esfuerzo, de tenacidad y de talento, pero de talento bien empleado hacia una causa importante, que es en este momento ser embajadora de la paz, de la cultura de la paz. Y entonces, Aleida, quiero felicitarte. Eres para mí un ejemplo para nosotras las mujeres. Me da mucho gusto que se te reconozca cuando eres pequeña, porque seguramente vas a ser una mujer muy reconocida también cuando lo seas mayor, y vas a ser parte de las mujeres que tienen que seguir la lucha que algunas iniciaron, que nosotras continuamos cuando éramos más jóvenes, y ahora algún día te toca a ti encabezar y tomar la estafeta por los derechos de las mujeres. Enhorabuena y muchas felicidades para todos los integrantes de esta comisión de la vida. Gracias, embajador. Una atenta invitación. Pues yo le comentaría que a Liliana, con todo respeto, ojalá que le pueda decir al señor gobernador que en materia de prevención y de la lucha en contra de la violencia en contra de las mujeres, se ponga a trabajar. Porque el feminicidio está en rangos altísimos aquí en Oaxaca. No es un asunto menor. Y más cuando en el feminicidio, para que este se dé, debe mediar el odio. Entonces, quiere decir que ahí tenemos que trabajar mucho en nuestra estructura social. Creemos en las instituciones y vamos a creer más cuando tengamos resultados tangibles, en donde podamos nosotros cuantificar lo bueno para reducir lo malo. Pero bueno, yo concluyo, aprovechando que está el licenciado Juan Alvarado,
y el doctor Gámez, vamos a iniciar como comisión toda una cruzada, apoyados de varios instructores y capacitadores, en un aspecto de cómo resolver para las mujeres, cómo resolver una situación de violencia extrema. Entonces ya lo estamos haciendo con el licenciado Luis Alfonso Silva Romo en la Facultad de Derecho. Ya estamos programando por su conducto varios escenarios y varias fechas, y ojalá que se puedan sumar Contaduría y Administración y Odontología. Es un asunto de verdad importante el velar por las mujeres. Recuerden que se educa a una mujer, se estará educando a una sociedad. Y el 57.7% de los que habitamos México son mujeres. Luego entonces las queremos y las necesitamos en el hogar, en las empresas, en el gobierno, en los parlamentos, en todas partes. Pero para que así sea, las necesitamos vivas, dignas y completamente orgullosas de su género. Muchas gracias. Hasta luego. Pues con estas palabras del teniente, agradecemos de todo el corazón la presencia de todos ustedes en este evento en el cual ha sido nombrada embajadora de la paz, precisamente Aleida Ruiz Sosa. Quienes deseen tomarse, ahora sí que, para quienes vayan a tomar la foto oficial, ahí están y adelante. Muchas gracias, su servidor y amigo Cornelio Merlín Cruz les dice gracias, nos estamos viendo en la próxima ocasión. Buenas tardes.